Bienvenidas otra vez al canal y hoy les voy a enseñar a hacer un look que le ha gustado a muchas personas y es el labio degradado del centro hacia acá. Es muy fácil de hacer. Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestros labios y yo en este caso voy a usar el Baby Lips de Maybelline New York. Que me encanta. Y luego vamos a buscar labiales en tonos de gradés. Yo voy a usar esta paleta que la hice casera y que tiene muchísimos tonos de colores. Y les voy a enseñar a hacer distintas combinaciones. Estos son barras derretidas y por supuesto les voy a decir qué color estoy usando. Lo que les recomiendo es usar un pincel. Pero si no tienen un pincel, yo este lo hice. Es un pincel normal de pintar y después lo decoras y qué sé yo, pero es más preciso con un pincel que podría ser con cualquier otra cosa. Puedes hacerlo con el dedo también, ¿por qué no? Que vamos a empezar a hacer uno rosado. Yo estoy tomando ahorita el color tutú. De la marca coreana, este rosado es el tutú. Creo que con la luz no se ve muy bien. Creo que ahí se está viendo muchísimo mejor. Creo que se ve horrible. No, se ve mejor sin la luz, ¿verdad? Ok. Ya tenemos el color tutú, ¿no? Importante que limpien el pincel o el dedo cada vez que lo vayan a usar. Ese color tutú es el 90 Sherstone Story. Y es así, es un rosado bien bonito. Es uno de mis favoritos. Y ahora le voy a aplicar el Milani, el número 19, Raspberry Rush. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es esto. Aquí el pincel para que se cargue cuesta. Y así queda. ¿Ven? Que pareciera que la punta como que resalta muchísimo más que el otro. Así queda. Creo que ahora sí se ve muchísimo mejor el efecto. Y lo que van a hacer es difuminar los extremos de esta manera. Y así queda el rosado. Ok, y ahora te voy a enseñar a hacer uno con rojo, obviamente. Vamos a tomar el Rimmel Red Alert, que es el número 900, y es este que está aquí, es bien rojo. Ok. Y le vamos a aplicar, yo le estoy aplicando el Balmy Carioca 228, que es como un anaranjado. Ay, me eché todo aquí.
Por eso me gusta más con el pincel, pero... Y este quedaría así. Ok, también hay otra forma que ahora se la voy a enseñar. Y voy a usar el dedo para que vean. Me estoy aplicando el The NYX Baby Lips. Perdón, Baby Pink. Es el número... Ah, no, no tiene número. Es el Baby Pink. Que es un rosado muy pálido. Y vamos a aplicar de nuevamente el tutú. De esta manera, ¿ven? Solo por la parte de adentro. Y quedaría así. Y el último, bueno, no el último, uno de mis favoritos, perdón. Vamos a usar el Revlon 070 Cherry Tarte, que es este, que es un rojo así bien bonito. En las esquinas le vamos a poner el Red Alert, así, difumínenlo y limpien todos los errores. Va quedando así, ¿ven? Y por último vamos a aplicar este The CoverGirl de la línea de Queen, el... Ya va que no se ve. Bueno, es bien difícil que se vea, es el Q400 Fine Wine. Y este lo vamos a aplicar así. Y queda así. Ahora te voy a enseñar a hacer uno en marrones y estoy usando el New York City o NYX, el número 320. Y después le voy a aplicar uno de Wet n Wild. El 912. Y quedaría así. Bueno, chicas, si ya llegaron a este punto, son afortunadas porque les tengo una sorpresa. Tengo un sorteo internacional. Bueno, tan internacional no, porque solo me ven como en tres países, una cosa así. Y vamos a empezar a mostrar los premios y después hablar sobre las reglas. Uy. Coño. Perdón, chicas. Ok. Ya tenía que preparar una cosa para no tomarme mucho tiempo. Lo primero que se va a estar entregando es extensiones de cabello. No, mentira. Es esta paleta de ELF. Aquí tienen ELF. Son... A ver, ahí se ve bien. Son 32 colores
Y mira, estos son los colores que traen. Son bien cálidos todos. Bueno, no se la voy a abrir porque está sellada, pero así se ve por dentro. Más una brochita. ¿Ok? Esto es lo que viene aquí. Le voy a mostrar la mía, aunque la mía es de las viejas. No son los mismos colores, pero miren, así es abierta. Trae esto de Eyes, Lips and Face. Y son todos estos colores. Bueno, los míos son distintos. Y aquí traería su brochita. Se cierra así. Y es así. O sea, yo les compré a ustedes la nueva. La mía es la vieja. ¿Ok? Después de eso, voy a dar estos cercillos que los hice yo, como pudieron ver. Y se los voy a mostrar. Son así. Son los estilo Dolce y Gabbana. Súper buenos para llevarlos a la playa. Tiene un pocotón de detalles distintos, así. Eso también. También les voy a dar estos accesorios que también hice yo. Que es este pendiente de origami, que aquí está el tutorial. Cuando lo hice, con sus arcillos correspondientes. Es un conjunto. Y estos lacitos de caramelo para ponérselos en el pelo, que también el tutorial está aquí si lo quieren ver. También les voy a dar esta toallita mágica de esta princesa, que a mí me encanta. Y pues se pone, este es el diseño de la toalla y viene así en forma de corazón, y cuando la moja se pone toalla. Del tamaño, bueno, no la tengo aquí, la mía. Ok, esto. Les voy a dar el anillo, este no es el mío, este está completamente nuevo. De cama feo, que usé el mío en un outfit. Y este color está muy bueno para las temporadas ahorita. También les voy a dar este espejito de dos dimensiones. Que miren el diseño, qué hermoso, es un mostacho. Me encanta. Y este... A ver, eso es todo. Sí, eso es todo. Y por último, este colgante de panda. Y les voy a mostrar el mío. Es hermoso porque es de cristalitos así brillante. Y a quien no le gusta los pandas. No sé, cuando compré el mío dije, no, les voy a comprar uno a las chicas. Porque me encanta, es demasiado. También les voy a mandar el ejemplar de la revista del mes. Que se lo vaya a mandar, de la revista Bazar, y como pueden ver es una revista de moda. Tiene un pocotón de outfits y, no sé, por ejemplo, propagandas así como esta. No sé, tiene un pocotón de cosas que... Esta es mi revista favorita, yo la amo. Mira, ves, tiene un pocotón de accesorios, outfits. Así. Bueno, no sé si va a ser esta. Esta es la del mes de mayo. Pero bueno, no sé si va a ser esta o va a ser cuando se le pueda mandar el paquete. Pero va a ser un ejemplar de esa revista que es mi favorita. Ahora vamos con las reglas. Este concurso no va a ser nada parecido a los concursos que han visto por ahí. Porque no es para atraer seguidores, sino para premiar a las que ya estaban ahí. ¿Ok? Por fin... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo escondí en una palabra. Y la palabra... Bueno, no es una palabra. Esta va a ser lo que van a ver. Van a buscar Luna y Monty. Y la escondí en alguno de mis videos. No les voy a decir cuál. Tienen que averiguar cuál es. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer cuando por fin encuentren este video? Primero, le van a dar like a este video, a este que están viendo, y van a dejar un comentario. ¿Ok? Después van a buscar la frase Luna y Monty y la van a compartir por el Twitter, ¿ok? Y la van a compartir por el Facebook y me tienes que etiquetar, porque si no me etiquetas no te puedo anotar en la lista de las calificadas. Luego de eso, de que le pongas like a este video, dedito arriba, y encuentres el otro video y lo difundas y me etiquetes en Facebook y lo compartas en Twitter. Este no es tan necesario, este sí puedes. Pero este es fundamental porque si no, no sé cuál eres, ¿ok?
Te voy a anotar en mi libreta y después voy a usar randomcomment.com y lo voy a publicar por mi blogger. Todas mis redes sociales, si me quieres agregar a Facebook, a Twitter, a Blogger, a Instagram, todo está acá abajo. Así que no hay excusa. Solo prepárate y ya la palabra está publicada, solo tienes que empezar a buscar entre todos mis videos. Suerte a la ganadora y nos vemos. Y por si se están preguntando, tienen de a partir de hoy que la estoy publicando un mes para poder ver todos los videos y en conseguir cuál es. Y eso. Ah, y por si acaso, la frase Luna y Monty va a estar en la caja de comentarios, no en el título. Así que tienen que ver todos los videos. Un besote a todas y suerte a la ganadora.